Los amantes del esquí solemos soñar con las aventuras que corren los proesquiadores de los vídeos. Hacer el esquí en Canadá, viajar en velero y esquiar en el polo, o tener una moto de nieve aparcada en la puerta de casa esperando levantarte e ir a reventar el metro y medio de nieve recién caída. Sin embargo, no siempre se hacen realidad. Este es Tato y esta soy yo. No somos pros ni os llevaremos a Alaska, pero os descubriremos mucha nieve y mucha montaña. Nuestro tercer episodio nos lleva a Cerler, la estación de esquí más alta del Pirineo Aragonés, rodeada por 60 picos de más de 3.000 metros, custodiados por el ANET, con sus 3.400 metros de altitud. Cerler dispone de un servicio de embajadores que te acompañan a recorrer la estación y conocer sus mejores rincones. Juanjo, Ignacio y José se encargaron de guiarnos en nuestro recorrido. Os los presentamos. Buenos días desde Cerler. Aquí estamos muy bien acompañados por los embajadores. Aquí tenemos a José, Juanjo, y al señor Tato, que también nos acompaña hoy y que vamos a recorrer la estación de Cerler con ellos. ¿Nos tienes preparada? Creo que alguna que otra sorpresa. Un poquito de fuera de pista, un poquito de pista. Y bueno, ¿por dónde vamos a empezar? Estamos empezando por Rincón del Cielo. Y ahora seguramente atravesaremos hacia la zona Parnuseral y después nos vamos a ir hacia la zona de La Olla y Sarrao. Vamos a subir a 2.600 metros de altitud. Bueno, la zona más alta de toda la estación, 2.630 metros, y con un dominio esquiable, pues para flipar. Pero si a mí me da un poco de miedo, ¿por dónde bajo? No, lo bueno que tiene toda la estación de Cerler es que tienes la posibilidad de bajar por pistas azules en cualquier momento. Así que es accesible para todos los niveles, ¿no? Sí, con un nivel medio puede pasar por toda la estación. Colladeta, esto es lo que, digamos, separa los dos sectores principales de Cerler. Cota 2000, Molino 1500 y la zona de Ampliu. Desde aquí divisas todo lo... Todo el espacio o digamos todo lo que es básicamente el dominio esquiable de Cerler. Una forma muy sencilla de acordarte de cuál es cogiendo la mano izquierda y vas marcando los picos. El meñique, Rincón del Cielo, Cogulla, el de las antenas, el más alto Gallinero, el más largo Basibé y aquí donde estamos, Pico Cerler o Collado del Sarrao. Pues aquí estamos en lo alto de Gallinero, donde estamos divisando el pico de Cigüeñes, toda la musicalidad que tiene. Normalmente la parte de la estación es la parte izquierda, la derecha queda fuera de los dominios de la estación. Allí iríamos a parar, si tuviéramos un equipo de travesía, acabarías en la casa de pastores y el pico de Umella, y entonces tendríamos que volver hacia aquí. Si no, la otra opción es foquear, ir a parar hacia Gallinero y dar la vuelta por toda la playa.
hacemos una parada en nuestro recorrido para acercarnos a ver la Pitarroy, la carrera de esquí más emblemática del circuito nacional para alevines. Esta es su 19 edición y han conseguido que más de 200 niños se reúnan cada año para disfrutar juntos de su deporte preferido. Hola chicas, ¿estáis preparadas para abrir pista? Sí. ¿Cuál es para vosotras la mejor carrera del circuito? La Pitarroy, ¿por qué? ¿Por qué? Pues porque se hace la mejor estación y porque toda la gente viene a visitarnos. Sí, y aparte de que la llevan haciendo ya muchísimos años. Pues que disfrutéis la pista. Gracias. Esto no estaba previsto, pero ¿cómo voy a tener un micrófono en la mano y no entrevistar a Horacio Miras, que es un personaje en el mundo de la nieve, en el mundo también de la competición y sobre todo para todos los de este valle? Porque lo decía él. 1940, que empecé a esquiar en La Molina, que somos los que vinimos a hacer la estación esta y estamos muy orgullosos de lo que se ha hecho y de lo que se está consiguiendo. Por tanto, me siento muy feliz. Horacio, remontándonos a ese año que usted nos ha dicho, en el que nació Cerler como una pequeñísima estación, y con todos los años que han pasado, aparte de orgullo, que nos acaba de decir que está muy orgulloso, ¿cómo ha vivido todos estos años y qué recuerdos tiene de esta estación en su vida? Que había ahí por aquí, tanto en verano, porque pasamos el verano y el invierno, pero he estado esquiando hasta el año pasado, con 95 años. Ahora espero a ver si esta tarde me pongo un poco los esquís, hago una bajadita todavía con 96 que los cumplí ayer. Horacio, si esta tarde haces una bajada, ¿se la podías dedicar a esta competición que tiene 19 años en Cerler? Te la dedico a ti. ¡Madre! ¡Madre! Eso sí que no me lo esperaba. Gracias, Horacio Miras. Enhorabuena por todos estos años y por toda tu aportación al mundo de la nieve, porque ha sido única. Gracias. Bueno, muy bien. Un aplauso enorme a Horacio Miras, de verdad. Gracias, Horacio. Para cerrar la jornada de esquí, los embajadores han querido poner a prueba nuestras habilidades como esquiadores y nos han llevado por un fuera de pista muy digno de British Columbia. Una bajada entre pinos con muy buena pendiente y nieve acumulada. Una pasada. Champán. Qué bien. Y pasar un poquito de tarde, ver el atardecer. Luego una bajadita, la haremos justo enfrente de la cafetería. Break down the awkwardness, put on my boots.
how to express what I'm feeling when I see you. You flash a smile, I'm like, is this happening? I look your way and then of course drop everything. You walk over and ask if I'm alright. Hey, whatever it takes to break the ice. Emocionados con la puesta de sol y algo cansados después del día de esquí, nos esperaba una cata de gin tonics y una deliciosa cena de la mano de la Escuela de Hostelería de Guayente. Una nueva actividad llamada Snow Cooking, apta para todos los niveles de esquiadores y que recomendamos a todos aquellos que se atrevan a probar el esquí nocturno. Cerler nos ha dejado agotados y plenos. Hemos esquiado mucho, hemos comido genial, hemos escuchado jotas y sobre todo nos hemos reído mucho con sus gentes. Así que estamos seguros de algo. Volveremos.